Esta semana en Cruzados, acompañamos a un emblemático hincha cruzado a vivir un partido de Universidad Católica. Nos referimos a Carlos Rojas, quien ha sido socio de la franja por muchos años. El fanático nos contó cómo sigue el equipo de sus amores y mucho más. En las noticias de la semana, funcionarios y cuerpos técnicos del área formativa y del plantel profesional de Universidad Católica celebraron las fiestas patrias con juegos típicos y un entretenido asado. Conversamos con César Fuentes. El joven refuerzo nos contó sobre sus inicios en el fútbol, su presente en la franja y mucho más. Todo esto y más en un nuevo capítulo de Cruzados. Bienvenidos a un nuevo bloque de Cruzados. Estoy en el Estadio San Carlos de Apoquindo para ver a la franja. Hoy no quiero ver el partido sola, así que voy en busca de don Carlos Rojas, un hincha desde siempre. Si quieres acompañarme en esta travesía, no te pierdas el siguiente bloque. Bueno, don Carlos, le quiero preguntar, ¿hace cuánto tiempo que usted es hincha de la franja? Desde que tengo uso de razón. No, ni siquiera recuerdo los primeros partidos que me llevaron mi abuelo, mi padre, mis tíos, toda una familia absolutamente metida con la Universidad Católica. Era el estadio Independencia. Nosotros vivíamos en Conchalí, muy cerca del estadio, de manera que no faltábamos jamás en ningún partido. En aquella época incluso viajábamos. ¿Y sus hijos y sus nietos también le salieron cruzados? Me salieron cruzados mis hijas y mis nietos, pero no mis yernos, que me salieron chuchos. Pero yo eso no los escogí, los escogieron mis hijas. ¿Ya se escapaba de sus manos? Eso escapaba de mis manos, pero los nietos no se escaparon. Ellos, en vez de llevarle un babero para cuando los bautizaban, le llevaba la camiseta de la Católica. Y cuénteme, ¿hay algún partido que recuerde con más emoción que otro? Sí, especialmente uno que jugó la Católica con la Chile, donde hubo tres finales. Yo no puedo precisarle el año, sí, ha sido por la década del 70, pero la verdad es que no puedo precisar el año, pero fueron tres finales maravillosas donde la Católica logró salir campeón después al tercer partido. Eso fue, eran dos equipazos maravillosos. Y siendo tanto años hincha, ¿las emociones y sensaciones que sienta al ver al cuadro siguen siendo las mismas? Las mismas, no sé por qué después de viejo uno siente más emoción. De repente dan hasta ganas de llorar por lo bien se está jugando o por lo mal se está jugando, por una derrota o por una victoria, pero las sensaciones son las mismas. En el fondo, digamos, uno es realmente un cruzado muy de corazón y siente lo que está, el equipo está desarrollando la cancha. ¿Cuál cree que es la característica que tiene el hincha cruzado que destaca por sobre otros equipos? Por supuesto, es su fidelidad. Es una cosa, uno ve cuando Colo Colo deja de ganar, empieza a vaciarse la gradería. La Católica lo que tiene tiene mejor prestancia el hincha cruzado. Usted puede ver aquí la cantidad de cabros chicos que hay por toda la comuna, un lugar muy seguro para poder jugar. Usted me decía que tienen un grupo de WhatsApp con todos los hinchas que aquí se juntan. ¿Me puede decir un poco cómo es la dinámica de ese grupo que tienen? Esto nació después de la Comisión de Hinchas Cruzados. Cuando se dio esa situación, yo necesitaba un vehículo de comunicación con los hinchas que me eligieron. Entonces, nada mejor que tener un canal WhatsApp para comunicarme con ellos. Ya comenzó el segundo tiempo, lo invito a que lo veamos juntos. Pero encantado y cerquita y apegadito. Lo
la hinchada que grita, salta. Hay un grito en particular que ha cambiado con el tiempo, si me puede contar un poco de eso. Por supuesto, y me cae muy en lo personal. La verdad es que cuando la Católica se inició, la barra normalmente tenía un grito que es muy pausado, o sea, sobre I, se A, Católica, Universidad Católica. Incluso a veces había un gallo con un banderín en la cancha que guiaba los tiempos. Hoy día, imposible, porque son atarantados. Dale, 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 dale. Imagínate un banderero tratando de conseguir un ritmo para un grito de la Católica. Pero a pesar de eso sigue gritando. Sí, le hago empeño. Y según mi amigo, cada día llego más al grito nuevo. ¿Grita bien el llega cántico? Hasta el final. Llega hasta el final. Llega hasta el final ahora llega al final. Al principio no, nada, ¿no? El momento más feliz, el momento donde has sentido más felicidad al ver al elenco. Cuando está el estadio completamente lleno, ahí hay una cosa especial, distinta, completamente diferente. Es otra la manera de ver al equipo. La felicidad es muy grande. Bueno. Usted va a un partido con su abuelo, Universidad Católica se enfrenta a Universidad de Chile y él le hace una petición. Claro. ¿Qué le pide a su abuelo? Que salta a la cancha, que luda a los rivales, a los carabineros, los pagos, y que persiga a Fubí y le quite la camiseta. Eso fue lo que pasó. ¿Cómo fue la misión? Bien, me fue muy bien. La verdad que llegué con casi el total de la camiseta. Pero nos vemos como en 3 semanas más. Bien puesto, sí, po, son como 3 semanas más, po. Sí, po. Ya nos vemos, feliz 18. Chao, igualmente. Ya te dije. Chao, Piquita. Bueno, don Carlos, finaliza un partido donde Católica gana por 5-0 a Higgins. Vivimos este partido lleno de emociones y lo quiero invitar a que se despida usando la cámara de cruzados de todos los hinchas que vieron este bloque. Pero mucho gusto. Hemos tenido una emoción favorable en los cruzados. Así como me han preguntado sobre emociones, algunas son terribles, estas vez han sido maravillosas. De manera de que nos despedimos de cruzados y será hasta otro programa para todos los hinchas de esta franja querida. Don Carlos, le quiero agradecer por su tiempo, por su buena onda y buena disposición. Oye, a ti me estás promocionando ahora para el directorio. Aquí, ¿eh? Así que nos vemos en otro capítulo de Cruzado. Cruzado.